El sábado 3 de junio de 1933 llegan las cuatro primeras hermanas que conformarían una comunidad religiosa, pequeñas hermanas misioneras de la caridad, viviendo en Estación La Floresta. Fueron ellas Sor María Lucía Meduri, superiora, Sor María Templanza Pollarolo, Sor María Aleluya Saulerlucha y Sor María Misericordia Dei Martinello. Son recibidas por integrantes del Sindicato de Iniciativas y numeroso público, presidido por el superior de la Granja Providencia, Padre José Dondero, vicepresidente del Sindicato Escribano Juan Varese, Dr. Miguel Perea y Antonio Varese. Así relatan las primeras hermanas su llegada al lugar. A las 3 hemos llegado a La Floresta. La pequeña campana del santuario sonaba a fiesta. Los niños de la escuela, con la maestra a la cabeza y muchas otras señoras, nos recibían en la puerta de la iglesia. Allí tuvo lugar más tarde el canto del Te Deum, en acción de gracias a Dios y la Santísima Bendición Eucarística. Después nos acompañaron procesionalmente a nuestras habitaciones, pero primero, antes de entrar, el señor doctor Perea hace un breve discurso, después la superiora distribuye a los niños algunos caramelos y estampitas y la buena señora vecina nos ofrece el té. Una vez instaladas, la presencia de la comunidad de las hermanas en La Floresta traerá como consecuencia una serie de obras de piedad y de asistencia a los necesitados. En principio se hicieron cargo de la cocina y ropería de los padres. Visitan enfermos, reciben visitas, rezan mucho, preparan las fiestas y celebraciones del pueblo. En marzo de 1937, las hermanas se hacen cargo de la dirección del Colegio Virgen de las Flores, que se había inaugurado el 15 de marzo de 1922, 11 años atrás. En septiembre de ese mismo año, el colegio se convierte en asilo, cuando recibe a las 10 primeras niñas internas dependientes del Consejo del Niño. Además de llevar adelante la obra educativa en el hogar y el colegio, las hermanas han tenido una presencia pastoral en el lugar y pueblos vecinos, trabajando en colaboración con la comunidad de los Hijos de la Divina Providencia en el lugar. Actualmente, la presencia de las hermanas es sostenida desde la comunidad de Montevideo, desde donde las hermanas acompañan la vida pastoral en el colegio, a través de la catequesis, las celebraciones y otras iniciativas en colaboración con la Fundación Sofía. También se intenta sostener una presencia pastoral en el lugar, visitando las familias, atendiendo algunas necesidades, acompañando y colaborando con los sacerdotes y laicos referentes. Muchas han sido las hermanas que a lo largo de estos 90 años se entregaron con generosidad al servicio de Dios en los hermanos de este pueblo que aún conserva viva la memoria de ellas, en gestos, en palabras, enseñanzas, cercanía y sin duda gran sacrificio. Han dejado una huella en la vida de tantos vecinos, exalumnos, familias, amigos y colaboradores. Que este recuerdo sea hoy de acción de gracias por tanto bien realizado en nombre de Dios.